Buenas tardes a todos. Es el último pleno ordinario de la legislatura y espero que hagamos uno extraordinario por una cuestión que luego explicaré. Damos comienzo, por tanto, a pleno ordinario del 31 de marzo con los siguientes asuntos de la convocatoria. En la parte resolutiva, en el punto 1, aprobación de las actas de las sesiones anteriores. Punto 2, aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la tasa por el servicio de la unidad de respiro. En el 3, aprobación de la modificación del proyecto de la pista polideportiva del plan de inversiones de Diputación 22-23. En el 4, recuperación de la planta de moratoria en vía del arzobispo como planta de compostaje y biomasa. En la actividad de control, dar cuenta de las resoluciones de la alcaldía dictadas desde el último pleno y en ruegos y preguntas, los concejales lo que consideren oportuno. Iniciamos pues el pleno con el punto 1, aprobación de las actas de las sesiones anteriores. ¿Alguna consideración, cambios o cosas? Ahora, yo quiero que quede claro que el acuerdo que se tomó sobre la posible renovación de cesión a las personas refugiadas se quedó constancia, para mí estaba grabado, que se estudiaría el renovar esa cesión. Sí, pero que se estudiaría dando por hecho que se estudiaría para bien. Tal y como está redactada el acta, yo deja pues con unos puntos suspensivos y una interrogación así de bolsa. Entonces yo me gustaría que se reflejara que textualmente se dijo que sí, que se estudiará, pero que no se negaba o se estudiaría con positivo, no, que se estudiaría para bien, para facilitar la continuidad, no para negarla. Las dos actas que tenemos es la del pleno ordinario de 27 de enero del 2023 y el extraordinario de 20 de febrero de este año, del 2023. Si, como parece, no hay ninguna otra cosa que objetar, se somete. Perdona, yo tengo una cosa, pero como no estuve en ese pleno, lo puedo decir después, sí. Luego si preguntas. De acuerdo, pues nada, sometemos a votación la aprobación de las dos actas que he citado. Por favor. Con particularidad que me decís. Luego vamos a ver si dice lo que vamos a ver, no interpreta correctamente y lo último, ¿vale? De acuerdo, pues en el punto 2, aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la tasa por el servicio de la aula de respiro. Tengo aquí la ordenanza, os la voy a leer. Dice, ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de aula de respiro. En el artículo 1, fundamento y objeto. El uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución. De acuerdo con lo previsto en el artículo 106 de la Ley 7.985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 a 27 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Decreto Legislativo 2004 de 5 de marzo, esta entidad establece la tasa por la prestación del servicio de la aula de respiro, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Artículo 2. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible la recepción del servicio del aula de respiro de aquellas personas que lo demanden y reúnan los requisitos exigidos para ser beneficiarios del mismo. Previa resolución de concesión del servicio, de conformidad con el artículo 20.4ñ del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo. El servicio de aula de respiro es el establecido en la correspondiente ordenanza reguladora del mismo.
Artículo 3. Sujetos pasivos. Serán sujetos pasivos las personas que soliciten y resulten beneficiadas por este servicio de habla de respiro, conforme a lo establecido en el artículo 23.1b del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2004 del 5 de marzo. Podrán resultar beneficiarios de este servicio las personas indicadas como tales en la correspondiente ordenanza reguladora del servicio de la habla de respiro. En el artículo 4, responsables responderán de la deuda tributaria de los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios del artículo 35.2 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre general tributario, Ley General Tributaria. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será simple y subsidiaria. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre general tributaria. En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará lo establecido respectivamente en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre general tributaria. En el artículo 5, cuota tributaria, la cantidad de la tasa será de 30 euros mensuales. Artículo 6, devengo y pago de la tasa se devengará de conformidad con el artículo 26 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2004 del 5 de marzo, cuando se solicite el servicio y una vez concedido. El pago de la tasa se efectuará de forma mensual y con anterioridad a la prestación del servicio mediante ingreso en la cuenta del Ayuntamiento en Cajamar, número terminado en 0038. Artículo 7. Infracciones y sanciones. En todo lo referente a infracciones y sanciones tributarias, será de aplicación la Ley 58/2003 del 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Artículo 8. Legislación aplicable. Para todo lo no previsto en la presente ordenanza, será de aplicación el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ley 8 de 1989 de 13 de abril de tasas y precios públicos, la Ley 7 de 1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen. Documento firmado electrónicamente que se somete a votación. Lo habréis leído anteriormente, supongo que entendíais, y en concreto, y repito, es el establecer formalmente la cantidad de la tasa de 30 euros mensuales para el servicio en la obra de respiro. Pero, quedamos ahí que se domiciliaría, no que se metería en el ingreso. Entonces, ¿antes se puede domiciliar? Sí, pero no hace falta modificar el acuerdo. Es que no es normal. Está domiciliado en el gimnasio. Se puede cambiar el párrafo este de la ingreso en la cuenta que se le da y poner con la domiciliación bancaria en la cuenta que el ayuntamiento indique, por ejemplo. Vale, lo cambiamos. El pago de tasa se efectuará de forma mensual y con anterior a la prestación de servicio mediante domiciliación bancaria. Sí, domiciliación bancaria. En la cuenta. En vez de poner el número de cuenta, pues, domiciliación bancaria. En la cuenta del sí. Bueno, pues. En la tienda. Entonces, votamos el punto 2, aprobación de la tasa para el servicio de la obra de residuo. Sí. Punto 3, aprobación de la modificación del proyecto de la pista polideportiva, plan de inversión de la habilitación 2023. ¿Qué hace? ¿Puedo explicar un poco lo que ha pasado? En el
último pleno aprobamos el proyecto de la pista deportiva por 272.000 euros, pero llegó un requerimiento por parte de la Diputación en el que se nos pedía cumplir con el decreto que había salido, que se nos obligaba a poner placas solares dependiendo de la superficie que tenga un tejado de un edificio público, te obligan a poner tantos kilovatios de placas solares. Salían en torno a 15 y al final decidimos que íbamos a poner 20 kilovatios en el tejado de la pista deportiva. Además, pues reflexionando un poco sobre el grosor de las obreras, yo digo que se iba a poner, que al principio eran 10 centímetros, entendimos que para una pista deportiva es más que suficiente, porque al final van a estar allí jugando a fútbol, pero si algún día tiene que entrar algún camión por lo que sea, o tiene que entrar algún vehículo de mayor peso, pues se quedaba muy pequeña y entonces podía partir. Así que lo hemos subido al doble, a 20 centímetros. Y luego hemos cambiado también algún detalle más de instalación eléctrica. Eso junto con el beneficio industrial, el IVA y los impuestos que trae, pues sube a 378.000 euros. 100.000 euros más de lo que en principio habíamos presupuestado. Se paga todo con el plan de inversiones de la Diputación. Y eso es lo que hay que aprobar hoy, la modificación. Pues por mí sí, se aprueba, pero... Si se paga al 100% con la donación, sí. Sí. Lo que pasa es eso, que se quita de las calles que estaba previsto para hacerlo ahí, y siendo un edificio que no se cierra, que es una pena. Pero claro, si lo cierras todavía, pero, ya no sé lo que valdrá. Pero eso obviamente la solera... Cerrarlo o no lo cerrarás, no porque no podamos, sino porque no hay dinero suficiente. Por eso se hará en una fase posterior. Claro que sí. Pero que es mucho dinero para hacer solamente la soledad y el tejado. Ya lo vi, mucho dinero, pero al final que el fútbol, que el balonmano sí, puedan sí, seguir sí. jugando, depende de que tengan este tipo de infraestructura. Yo creo que... Que te he dicho que lo apruebo primero. Que económicamente no es... No, a lo mejor no se entiende, pero socialmente yo creo que es muy importante. Sí, que sí, lo se mantenga. Primero, pero que lo dejaré de reconocer. Sí, es mucho que dinero. Se ha quitado mucho dinero y se ha quitado de las calles. Es mucho dinero. Pero bueno, con las calles también seguimos. Bueno, pues se somete a votación el punto 3, aprobación de la modificación del proyecto de la pista polideportiva. ¿Sí? Buenas. Bien. El punto 4. Recuperación de la placa de natal de Villar del Arzobispo como planta de compostaje y biomasa. Bueno, esto es una petición que nos hacen desde Villar del Arzobispo. Ellos aprobaron una moción en este sentido que ahora leerá Carlos, para efectivamente la planta de natal, que es la planta, que es la fábrica de ladrillos que vemos desde la carretera y que está parada, se utilice, todas las instalaciones se utilicen para este tema. Ahora os leeré la moción que han aprobado en Villar y que nos piden que apoyemos. De la no la voy a leer, o sea, habéis tenido acceso a ella, la habéis leído. No hace falta levantarla porque es bastante larga, pero bueno, de lo que trata al final es de, por parte del Ayuntamiento de Villar, que se impulse el hecho de que la Consellería pueda comprar la planta de Moratal y utilizarla como planta de compostaje y biomasa, no solo para Villar del Arzobispo, nace de Villar del Arzobispo, pero es un proyecto comarcal para toda la comarca. 30 kilómetros a la redonda, pues hay 70.000 habitantes que generan muchos residuos que no se están gestionando bien. Y de cara a lo que vamos de la ley de suelo y economía circular, pues nos van a obligar a compostar. Ahí hay un caudal permitido por parte de la Confederación, tienen un acceso a gas natural, a una tubería de gas natural y un punto de descarga en la subestación de Losa. Eso unido a la ubicación que tiene, que alrededor pues, hay 4.500 hectáreas de cultivo de frutícolas, pues se entiende que es un lugar idóneo para este tipo de infraestructuras. Entonces creemos que es importante por parte del Ayuntamiento pues aprobar esta moción y instar de alguna manera a la Consellería que invierta aquí en el interior y que esto sirva también pues para el compostaje y luego también pues para nos puede servir también mucho de ayuda para el tema de los purines. En
la Universidad Miguel Hernández está haciendo cosas en este sentido que están funcionando bastante bien, con residuo forestal y con residuo de poviñes y con residuo agrícola. ¿Pues estaba estudiando algo con relación a los purines para hacerlo aquí? Sí. Porque me suena que hace ya un par de años se mencionó en un pleno que se estaba estudiando algún tipo de tratamiento de purines en la zona. La última reunión la tuvimos hace un par de meses o tres, ya no sé cuánto hará, y en consellería, y nos dijeron que lo que teníamos previsto que no se iba a poder hacer porque no había en consellería quien firmara ese experimento, porque al final no dejaba de ser un experimento. Entonces, pues ahí seguimos con los ganaderos pues intentando buscar soluciones. Eso, esa vía por ahora la hemos cerrado, pero bueno, seguimos a ver si por aquí podemos sacar algo. ¿Y esto es consellería, se hace cargo de Moratal, o sea que lo compraría consellería o se insta el ayuntamiento para que esto es por parte del ayuntamiento de Villar? Nos piden a los ayuntamientos de las comarcas que aprobemos una moción para instar a consellería a que la compre y que haga una planta de compostaje ahí. Lo que se propone es que sea el Consorcio Valencia Interior, la Junta de Gobierno, quien dirija la planta de compostaje, porque, a ver, en la última asamblea, no, en la anterior, el Consorcio Valencia Interior aprobó que todo el residuo con menos de un 20% de impropio de materia orgánica que se le llevara al consorcio no lo cobraría. No lo cobraría porque de ahí, al compostarlo, puede convertirse en abono y de alguna manera pues sacar un provecho económico. Pero todo esto hay que transformarlo y en la planta no hay espacio para hacerlo. Entonces, de alguna manera, que el consorcio también se entrara en esto, la Diputación, la Consellería y los ayuntamientos y las mancomunidades, y luego empresas que pudieran estar interesadas o cooperativas, pues que también formara parte de esto. Es un proyectazo, pero bueno. Pues en ese proyectazo cabría lo de los purines, porque claro, que todavía claro. Estoy alucinando con lo que has dicho. Es decir, nadie en consellería se atreve a firmar un experimento para quitarse de encima de los purines, pero ahora se está hablando de compostar toneladas de excedentes de fruta que desde luego pudriéndose no hacen ni la mitad de la décima parte del olor que hace una sola granja cuando desprende purines. Entonces, teniendo en cuenta que yo tenga así en mente desde Aras para abajo hasta Villar, todos los pueblos tienen granjas para aburrir. No. Bueno, pues no, de Tojar para arriba. De Tojar para arriba. Selva y Calles, ¿no? Vale, pues de Tojar para arriba tienen granjas para aburrir y esos purines no se van a tratar porque no hay nadie que firme. Ese es un poco contrasentido. Pero ¿qué es eso? Es decir, si ahora vamos a reciclar la patata que se pudre, la pera que se pudre, etcétera, etcétera, y no va a haber nadie que firme para reciclar litros y litros de purines que se tiran alegremente al suelo y se van botando. Teniendo en cuenta que además, si es a favor, es decir, si es en las zonas altas donde están las granjas, la filtración va a los manantiales. Me pondría aquí a insultar gente, pero. No. Porque me han dado largas y nos han dado largas al grupo que íbamos y. Pero bueno, será así, no. Años, los purines nos ha solucionado en muchos años. Somos ecologistas, segundo. Exacto. En medio ambiente hay un gente que crea contradicciones que no se entienden. O no conocen el territorio o no quieren conocer. O depende de los intereses económicos. Y efectivamente también puede estar por ahí un tema económico, supongo. Bien, el tema es si apoyamos o no esta propuesta que nos pasa el Ayuntamiento de Villar. Sí, claro. Pues más de menos. Claro, bien para la comarca además. Podemos intentar que se metan también la posibilidad, si se puede, de que para el biogás, pues también entrar a los purines, ¿no? Bien, pasamos pues a la actividad de control. La cuenta de las resoluciones de alcaldía dictadas desde el último pleno. ¿Tiene las
resoluciones y si has tenido acceso, Carlos, por cierto, ya tienes acceso, no consigues. Ni con un ordenador, ni con el portátil, ni con un navegador, ni con otro. Pues no se puede hacer nada. Debe ser mi número de DNI, empieza de cero, creo yo. No lo sabemos porque sí que realmente no, ha estado un tiempo voy a volver. Ahora no, no sé si. Hace... No sé qué, como cambió también, cambiaron la forma de entrar. Queda bonita la generación. De acuerdo, pues. No sé si eso es mi opción. Sí, del otro pleno que estuve, que no estuve, ¿podemos mirar alguna o no? Hay 3 o 4 euros, pues no sé. No, lo dejamos, ya lo miramos un día. No, tengo aquí. Las leo, no las leo. Son muchas, muchísimas, yo creo que... ¿Desde cuándo es? ¿Desde qué? ¿Cuál es el último? Desde la 30 a la 114. No, por favor, no. Tengo pocas para preguntar. Solamente 3 o 2. O había alguna más. Vale. Pues pregunto por la 69. Que es una factura, un pago de una factura del Nomenius Tours de 12.906 euros, que es una señalización ornitológica, que tiene un reparo. ¿Qué era esto? Bueno, me imagino que es una señalística que han hecho en el azul, he visto. Sí. No es la única que he visto. Está, hay una en la ermita, hay una en el azul y hay otra en la lagoa, donde está la buitrera. Allí en el Neveo. Es una subvención que nos dieron de gestión forestal sostenible. Una de las partes que la podemos destinar era inversiones. Inversiones en rutas, sí. En tierra forestal. Y es eso. Pero no será solo los paneles. Los 3 paneles con todo el diseño que tiene. Creo que es un diseño específico para ti. También supongo que entraría el estudio de qué han hecho a la que tenemos. Es lo primero. Todo el trabajo que lleva para hacer eso. Antes de hacer los paneles. Sí. Vale, y la 76 y 77, que me llama la atención, porque son el monitores de extraescolares y el comedor. El contrato se ha hecho de marzo a mayo una y marzo a junio. Y entonces hasta marzo, ¿quién lo hacía? Porque he hablado con madres y me han dicho que no era Atrévete Aventuras, que yo creía que eran ellos. Y me han dicho que no. Entonces, que desde octubre ya no están ellos. Eso tampoco. Es que la oportunidad es que, bueno, pero se, ¿quién lo ha gestionado de octubre a ahora? Porque yo no me suena de ver contratos. Sí, tampoco se me han pasado. ¿No lo entiendo? Sí. De hasta. Que no podemos ir. Ahora está Mar. Ahora está Mar, sí. Estamos, sí. Está Mar, Las Arenas. Y anteriormente yo creo que era también Tamar. Pero había contrato. Sí, lo que pasa es que supongo que si el contrato iba por trimestres o por tramos de curso, pues habrá dividido. Es que no me suena, a nivel contrato, ni de pagos. Pero por el importe de esa factura, al ser un contrato inferior a 3.000, se podía simplemente con la aprobación de la factura hacer el pago. ¿Vale? Pero como ya él iba a ser durante más tiempo, pues se hizo un contrato. Entonces, uno va durante el periodo que los niños están en clase. No me acuerdo cuál es, si es el de comedor. Sí, es uno de enero a mayo y el otro de comedor. Se proyecta más porque la actividad es mayor. Pero la primera factura no se formalizó el contrato porque el importe permite simplemente con la aprobación de la factura directamente justificar el gasto. Pero como ya se iba a prolongar más tiempo y el montante iba a ser superior, pues ya se formalizó el contrato. Contrato no. Pero ya todo el curso ya se está haciendo con esta empresa. Es que creía que lo llevaba todavía, entre esto.
Por eso me llama la atención, nada más. Vale. Y en la 95, el plan presupuestario, porque yo me la impreso en casa, pero no se ve ni todo. Yo tan pequeñajo. Ya es lo que dices. Sabes lo que digo. ¿Recordáis un pleno que tuvimos que... esto ya no me pregunto, bueno, el siguiente pleno se acordará, que son plenos que no lo tengo. A ver, el Ministerio pide siempre información de cuáles van a ser las directrices presupuestarias de los ayuntamientos. Pues, nos aparece que aprobamos uno, el plan presupuestario, que no tiene ninguna vinculación, simplemente es orientativo, pues este es igual, pero para 4 años. Es una proyección, es un desiderátum, simplemente marcar las líneas orientativas al Ministerio para que hagan sus cifras macroeconómicas, que luego no vinculan al ayuntamiento. Luego, si en esas cifras que pone, no las recuerdo, pone que el año que viene el presupuesto va a ser de 100, si se aprueba 200, no pasa nada. ¿Por qué? Sí, no, hay unas variaciones, pero te digo que es tan pequeño que no lo veo. Son datos que tiene que remitir al Ministerio. Entonces, tienen información presupuestaria, pero simplemente con efectos orientativos, no tienen ninguna vinculación. De hecho, estos datos, como comprobarás cuando venga el año que viene el siguiente los presupuestos, no tienen por qué... De hecho, el año que viene seguramente se va a aplicar ya la regla de gasto otra vez. ¿Sí? Sí. Vale, pues entonces nada, ¿no? Y luego, en la 105 he visto que se pide una subvención para las cañas, para quitar las cañas de la Fuente del Sar. ¿Cómo se llama la subvención? Mantenimiento área recreativa de la Fuente del Sar. Poda, volado y retirada, no sé qué, de las cañas, por lo que entiendo. Pero es que luego he visto que han hecho, he visto, no lo he visto, que están limpiando la orilla del río. Y eso, ¿quién lo ha hecho? Digo, es la misma, pero luego pensó que no, porque si esto se va a pedir ahora no tiene nada que ver. ¿Y quién ha hecho esto? ¿Lo ha hecho consellería? No, ¿lo ha hecho alguien? Lo de la Fuente del Sar lo han hecho los MRG. ¿La Fuente del Sar o es, no es la Fuente del Sar, no? Por la droga, a ver, es que se están limpiando el río en diferentes tramas. A ver, lo que es la Fuente del Sar, el trocito de lo que es la Fuente del Sar, eso lo han hecho los emotores. Luego, del puente Tudela hacia abajo, eso lo está haciendo los emerges con Cransa, ¿vale? Y luego, en la parte alta del río, es Baersa quien está trabajando en algunos cañares localizados. Entonces ya se puede limpiar el río. Eso no me cabe preguntar si antes no había tanto problema. Claro, nunca ha habido problema. A ver, problema no ha habido, lo que pasa es que hay que pedir permiso. Y cuando pides permiso te lo dan. Nosotros desde el primer año pedimos permiso y nunca nos han puesto ningún problema. Yo tenía entendido que antes se pedía permiso, lo hacías y te multaban. Pues nosotros pedimos permiso y nos dieron la autorización en 2019. Y desde entonces la hemos estado programando. Mentira, pedimos en 2019 para un tramo del río y en 2020 la pedimos para todo el río. Y desde entonces la hemos ido prorrogando. Y nunca nos han puesto ningún problema. Pues nada, yo sorprendido, pero sorprendido también. No. Porque y las máquinas me imaginaba el multazo gordo, porque si antes por hacer la décima parte. Si es que lo está haciendo Transa y Baersa, que es de la consellería. Pero cuando se empezaron a hacer los aseos que hay en la fuente, en el azul, lo hacían ellos. Y consellería no lo permitió y se pararon. ¿Lo hacía quién? Traxa o Baersa o quién. No habría permiso. Bueno, lo estaban haciendo ellos. Sí. Lo estaban haciendo ellos y pararon y Confederación paró las obras. Estuvo un secretario, se supone que no era. Que me alegro de que siga todo el río. Nosotros pedimos permiso el primer año. Habíamos escuchado eso también miles de veces, pero pedimos permiso y ya está. Y no siempre estaba la comparación entre la playeta de Chelva y la ciudad de Chelva. O calles. Pero calles es otra historia porque calles, el río pasa por Juan. Entonces calles no es que puedan hacerlo, es que tienen la obligación de hacerlo. No, pero a mí siempre me comentaban la doble división de la playeta de Chelva, todo está limpio y nunca pasaba nada y nunca detuvo una multa y aquí no podías hacer nada porque pintaba y se hacía. Ya te digo que entramos, pedimos permiso, nos dijeron que sí, y desde entonces llevamos 4 años que sin un sitio u otro estamos jugando. Lo que hacía falta es que evitas un peligro de un peligro de que se caiga aquí. Que sigan hasta por la ventana.
Pasamos pues a ruegos y preguntas. Sí, mira, yo quería comentar el camino de Burgos dijo que se iba a poner una capa de resina para que compactara mejor y no se fuera de deteriorar y tal. Yo creo que es la capa de resina, se va a poner una capa de resina. No es una capa de resina, es mezclar la tierra con la resina para que sea más dura la plataforma. Sí. Eso lo único que hace es que se le añade en torno al 2-3% de un hormigón para que se aglutine la tierra, pero no, eso no es asfalto, ni es hormigón, ni es... Es que en el proceso de preparar la tierra para el camino y luego aplastarlo, luego rugarlo, se le pone el 2-3% de hormigón ese. Eso lo que hace es que aprieta más la tierra, que la aglutina, que la deja más fuerte, pero no deja de ser un camino de tierra. Ya, no, es que se está saliendo otra vez cuando pasan tractores, pasan coches, pisan, rompen trozo de terreno, eso ya... Eso es lo único que hace es dejarlo más fuerte que la tierra suelta, pero no deja de ser un camino. Pero tú dices que después de pisarlo se le echa una capa de resina. No, quizá yo misma que no entiendo de esas cosas, en algún momento puede decir, no me extraña que se le dé una capa de resina, no me extraña. Por eso dice Carlos que tú sabes que cómo se hace también, cómo se hace el camino y tal, como consejería de la vida. El problema que tiene ese camino es que es vereda, entonces ahí no le conozco en el asfalto. Y la solución que nos dieron desde consejería es esa. Que eso sí que no lo permitían. Por no dejarlo de tierra otra vez y ya está, sin añadir nada. Es un poco más caro. Pero bueno, si conseguimos que se quede más compacto. Se ha quedado compacto, pero el problema está en que, porque no ha habido grandes lluvias ni grandes cosas, pero yo creo que haya tres heladas, una lluvia y otra central, la tierra se va a terminar rompiendo, el camino va a pasar, o el tractor va a pasar y va a hacer. Yo lo que he sido rayado es piedrecilla, ¿verdad? Hay un árbol bastante piedrecilla. Pues cuando eso nos mueve, ojalá, debemos saber cómo resolverlo. No podemos hacer mucho más. Y por último, el tema de la UDR, ¿cómo está eso? Porque se compró definitivamente a los otros propietarios. Si tú crees que quiero utilizar en ambos, o dejar así, pues la idea que llevábamos era de arreglarlo con el plan de inversiones, pero con la subida del hierro se lo come toda la pista deportiva. Entonces. Entonces, por eso la idea es cuando podamos sacar otra subvención para aquello, para aprovechar y arreglarlo. Pero claro, aquello se compró la parte de abajo. Porque en realidad el albergue no tenía un almacén y cualquier infraestructura de ese tipo pues necesita un lugar donde dejar las cosas. Entonces no veíamos viable que el albergue por sí solo fuera viable económicamente para cualquier propietario. Entonces primero era comprar el almacén, dotarlo de un espacio para dejar cosas o para cualquier cosa que el propietario lo vea. El propietario no. El propietario no. El propietario somos nosotros. El que gestione, el gestor del albergue. Y ahora ya la idea es arreglarlo, pero el siguiente paso. Una de las cosas que vimos era lo del líder, pero sabéis que la ayuda del líder, Yolanda, eran solo 50.000 euros y con eso no se hacía la rehabilitación que se necesita para poderlo legalizar como albergue. Entonces, proyecto antes de la guerra era de 131.000 euros, ahora subió más. Entonces, con 50.000 euros le tocó pagar al ayuntamiento una pasta. Entonces, claro, buenísimo, que no, habrá que buscar otra. Bueno, sí, como nos han dicho desde el grupo de la UNIDE, la próxima convocatoria podrá ser compatible el IDE, que hasta ahora no lo veo, el IDE con otra subvención, pues quizá sí que se podría. El realizar por su lección.
Europa si vemos la misma. Vemos o ven después de las elecciones que les den el tema de poder pedir y rehabilitar. Sería realmente genial porque complementaría, aparte de que tenga el albergue tenga sus cocinas y si son grupos de alumnos, de chavales, siempre llevan o llevarían, se supone, o el albergue tendría quizá cocineros y esas cosas, pero lo que nos dicen es que si dentro de un año, año y medio, está terminada la rehabilitación del restaurante, pues si allí hubieran habitaciones sería general, ¿no? Pero bueno, pues eso, vamos caminando. El restaurante sí, ya enviamos la conformidad al borrador de convenio y lo que nos indican desde turismo que intentarán visitar antes de verano. En principio es un convenio de que ellos restauran, nosotros recibimos cuando esté restaurado para sacar a licitación en la gestión del centro, ¿no? Esperemos que pueda ser así. Y luego, una de las cosas que ha impulsado Carlos para ver de solucionar toda la zona de jardinería que está dejada de la mano de Dios en lo que es el restaurante, pues el secretario autonómico de Turismo de Colombia ha sido este movimiento que ha dicho que adelante el que sea el ayuntamiento quien restaure la zona de jardinería y la podamos abrir a la gente, ¿no? Que no siga cerrada, porque en realidad están pisando las mallas de alambre, ¿no? Y la gente está entrando y sigue destrozando cosas y es un peligro porque hay pinos que hay que quitar. Y... Por cierto, ahora que hablas de pinos y de alorado, no sé si os habéis percatado, pero a mí me llama la atención y lo hemos observado, hay una secuoya. Ah, yo te cuento. Es. Ha venido una hermosa. Sí, yo se lo dije. Bueno, si os parece, luego su pregunta terminamos y comentamos ya en general. Quiero comentar vale. Del acta anterior, que también es referente al restaurante. Ah, correcto. Que en el acta anterior se dijo que el convenio era para 25 años. Convenios. El convenio anterior. No era para 25 años. Era para 50 años. Sí. Yo hablaba con el alcalde que firmó el convenio. Ya, pero consellería. Consellería debe tener los datos. Claro. Era para 50 años. Yo hablo de lo que consellería nos pasa en la alta del ayuntamiento. Yo te digo que vive el alcalde que lo firmó. Sí. Y todo lo conocemos. Y todo el pueblo estaba creyendo, por supuesto, que eran 50 años. Y luego sí que es verdad que, no sé, a los 25 años o cuando fuera, quiso que el ayuntamiento se lo quedara, y no es que el ayuntamiento no quiso quedárselo, porque como no había terminado el convenio, pues dijo que no, se lo quedaran, que lo arreglaran, que lo gestionaran hasta los años. Pero eso es lo que yo tengo entendido, y te digo que el alcalde que firmó el convenio vive, y los que estaban en aquel entonces, tanto el ayuntamiento como la mancomunidad, por ejemplo, el Perlas, también. O sea que en consellería lo deben tener, el contrato o el convenio aquel con las firmas. Yo no tengo ni idea por dónde estará. Pero era así, es lo que me han dicho, ¿eh? Que hablaba con ellos. Pues posiblemente confunden en consellería lo que era el convenio primero y el hecho de que a los 25 años dijeran. Como todo lo de turismo que tenemos de los pueblos, queremos que pase a los pueblos, pues quédense ustedes, que ¿no? Que se ha terminado, lo endosamos y ya está. Pero no era así porque no había terminado. Y no era el único pueblo que no quiso cogerlo. Era por eso. Bueno, digo lo que terminamos. En el convenio se hace referencia a las actas del ayuntamiento de... Sí. Igual me invento, pero me suena febrero del 92, en el que se establece 25 años como cesión.
En un acta de ayuntamiento. ¿Y consellería qué mejor lo puede saber? ¿Cómo se firmó? ¿Consellería? Pues si hace referencia a las actas del ayuntamiento, el bajar y mirar. No tiene mucho que ver. En el 92 me da la sensación que... Hombre, ahora ya estarán los 50 y así, ¿eh? Y ahora ya estarán los 50 rayando. El acuerdo de pleno del ayuntamiento fue en febrero del 92 y se abrió en julio del 93. Y se ha ido deteriorando. Pues entonces... Desde el 92 hasta aquí... Digo lo que dice Consellería de acuerdo a las actas de los plenos del ayuntamiento. Yo no me he puesto a leer las actas del ayuntamiento, pero... Bueno, no sé. Que si es que todavía que lo van a hacer ellos, que lo hagan, ojalá. Que lo hagan, pero que no, que aún están en la obligación de hacerlos, si es que eran 50 años. No es que nos digan, era, pues soy más guapo, pues vamos a hacer el restaurante. Es que si están en la obligación, pues que lo arreglen. No, la obligación, que ellos siguen siendo dueños, es que con el director general, yo creo que lo dejen caer. Que le ponía para demoler y fuera. Bueno. Sí, como lo de los curines, unos barbaritos. Como tenemos eso que ya en Cortes han aprobado el presupuesto correspondiente, yo creo que sí, eso va adelante. Y veremos el restaurante rehabilitado y espero que en funcionamiento en buenas manos, en alguien que realmente ponga en valor el espacio y el servicio sea. Desde el principio, bueno, como para dar prestigio, ¿no?, al restaurante. Sí. Pues decía que cerramos luego 70 años porque así Ángel se marcha ya del pleno. Terminamos el pleno ordinario de hoy, 31 de marzo, y seguimos ya con el tema del informe de la pandilla, si queréis. Y así a ustedes después de marcharse. Hasta luego. Nos vemos. Bien, pues las notas que yo he ido tomando, una era la pista deportiva, que ha explicado Carlos, porque ese aumento de presupuesto. Otra de las cosas que quería deciros era los trabajos de limpieza del río, que con Traxa y el Emerge se está haciendo desde el puente Tudela hasta volver a elaborar las palomas otra vez. También deciros que estamos haciendo una memoria para la reparación de la calle de la piscina antes del verano. El camino del Barranco del Fraile está reparado por Baesa, que ha comentado también Carlos, y que, bueno, hace unos días, el viernes anterior, ¿no?, se hizo una reunión con los vecinos del camino de Pozanco, que nos dicen que está realmente mal, ¿no?, para ver, en principio, arreglarlo. Lo necesitaríamos, pues, en hacer reuniones con los vecinos, pero lo que también nos dijeron algunos es que es muy estrecho y que hay que ensanchar, por eso lo de la reunión y ver cómo se lleva a cabo el tema de arreglo de ese camino. Tenemos también una de las cosas que quería deciros, que la semana que viene tenemos la solicitud para poder enviar a la Dirección General de Infraestructuras Sociales para pedir la ampliación del centro de día de la residencia. Si lo conceden, pues la verdad que sería de agradecer, porque seguimos teniendo cantidad de demanda, ¿no?, de personas mayores que quieren volver a casa por la noche, por la tarde-noche,
Y si lo hicieran, pues se podría dar mayor servicio del que ahora hay, que son 10 plazas de centro de día, según mi información. Bien, se está pintando los aparcamientos y el espacio peatonal en la puerta del colegio. Veréis que algunos ya nos han dicho, estáis gastando muchísimo tal cual, aquello para qué pintarlo así. En fin, se está reforzando lo que son las aceras y todo lo que se ve que está en esa zona en peor estado, y pintándolo para intentar que dure más, ¿no? Lo que es la calle, porque se ve que cuando van por la mañana y cuando van al mediodía a recoger a los chiquillos, ahí está el parque móvil de todo Tueja prácticamente, ¿no? Y se ve que ha habido problemas, pues que cada uno ataca como le da la gana y luego va a salir uno y no puede, y cosas así nos han trasladado, ¿no? Intentaremos que haga caso y se aparque más o menos correctamente. En fin. Bueno, deciros también que la guardería este curso y el que viene también estaríamos con 3, 4, 5 pequeños en la guardería. La consellería asumió la gestión para los 2-3 años y en nuestra guardería, pues con esos pequeños, con tan pocos pequeños, el año pasado ya le pedimos a la Dirección General de Centros que la consellería asumiera la gestión de la guardería de 0-3 años. El curso pasado, este que estamos, no nos lo dieron porque me dijeron que, claro, son 3-4 chiquillicos, lo que deberíamos es cerrar. Y pues yo le dije que no, que cerrar no cerrábamos, que lo valoraran otra vez y que tuvieran en cuenta que la despoblación, etc., ¿no? Pero que era un servicio que si teníamos 4 madres trabajando, madres, padres trabajando, pues necesitábamos en la guardería. Bien, ahora en este mes de marzo me citaron allí en la Dirección General de Centros y me dijo el director que bueno, que sí, que habían valorado el tema de despoblación, que estaba claro que si se cierra, pues son familias que si podían trabajar en residencia o no residencia, etc., pues si no tenían el servicio, pues malamente, y que asumían la gestión de la guardería. Y lo que teníamos que hacer, pues nos lo han enviado en escrito. Una de las cosas que tendremos que tramitar en una extraordinaria, en un pleno extraordinario, será la cesión de la guardería. En principio yo también les apunté que como baja el ratio de niños en el colegio normal, en el tema de del tramo de 3 a 6, ¿no? Para pasar, pues una de las clases se quedaba vacía y me había informado la directora que es una de las profesoras de infantil y se caía para el curso este 23-24 y que podían pasar allí los chiquillos, ¿no? Pero él me dijo que los niños de un año no pueden entrar al colegio de primaria por muy pequeños, que tenía que ser en el mismo centro, en la misma guardería. Teníamos que hacer un documento de cierre municipal de la guardería y ellos dar de alta la guardería como gestión directa. Nosotros hacer la cesión de la guardería, del edificio, a la consellería para seguir pues estando en funcionamiento el centro como tal. Y una de las cosas que he visto que nos piden es que el pleno apruebe que se cede la guardería del centro, que se cede el edificio para gestión directa de consellería de 0-3 años. El curso 23-24 ya lo asumían ellos. Antes, ¿no? Es el pleno extraordinario que necesitaríamos hacer porque eso llegó después de llegarlo antes ayer. Entonces, pues haremos el pleno extraordinario. Ángel tendrá que ver bien qué es lo que pide la consellería para que lo hagamos todo correcto y que al 30 de agosto, que sea el final de lo que es la gestión directa municipal,
y comience la gestión por parte de Consejería. Eso para las familias significará que será gratuita, es lo que me dijo el director general, que pagan poco, pero mejor que no paguen nada, y que sea la Consejería la que se encargue del personal y cómo puede ahora nosotros corremos con los gastos de limpieza, etcétera, etcétera, y ellos el personal y la gestión diaria. Y ya está. Sí, con mejor colegio. Sí. Bien, luego deciros que estamos, habréis escuchado supongo para todas las administraciones públicas el tema de la estabilización del personal. Personal laboral en contratos, por ejemplo, como teníamos aquí, de las bolsas de trabajo de limpieza, o por ejemplo, como tenemos ahora el compañero que hay una reserva de puesto de trabajo para José Manuel por invalidez, por el INS, una reserva de puesto de 2 años. Y en este tiempo pues vamos renovando contratos, lo que nos han dejado, pero ahora ya no nos dejan renovaciones, tenemos que estabilizar puestos de trabajo. Una de las cosas que hemos conseguido ayer con los sindicatos es habíamos hecho un listado de unos puestos de trabajo, entre ellos el de la guardería, el de la profesora de infantil. Y cuando les llamé por teléfono y les dije que esto lo asumía la Consejería, había que quitar de esa lista el puesto de trabajo de la guardería, porque ya era una cuestión para el curso que viene de la Consejería. Y luego también se había puesto puestos de trabajo, uno por ejemplo, que era de auxiliar administrativo, que nosotros teníamos ya en un proceso de bolsa de trabajo para funcionar interino y que lo pusieron en la lista y teníamos que sacarlo. Bueno, los sindicatos, para que no impugnen tal cual, pues una de las cosas que hacen es vuelta a hacerlo en una mesa, vuelta a sentarse a negociar, y ayer lo dejamos ya el tema de la lista que será estabilización de la ADL, del puesto de servicios múltiples fontanero y de las limpiadoras o limpiadores. En estos momentos ya. Entonces, eso saldrá a publicación, la rectificación de los puestos a estabilizar por parte del Ayuntamiento de Troja. Y tenemos también hecha la bolsa de lo que son limpieza, porque el contrato último que hemos podido hacer con las personas que están en limpieza es, y nos dicen que cuanto antes eso se solucione los sindicatos, hasta que se estabilice el puesto. El contrato tiene esa coletilla, pero que así como en general nos dice la ley que se puede estabilizar todos los laborales hasta incluido el año 24, en todo este tiempo se podrán sacar los puestos a estabilizar, las de limpieza, como están en esa condición de contrato en ese sentido, pues que cuanto antes se estabilicen mejor, porque tendremos el personal ya que corresponde. Lo otro que quería también comentaros es que han estado trabajando en la corta de los pinos, en la licitación que se hizo de corta de madera, pues ya entraron a trabajar y han estado en la zona de Tartagona, ¿no? Pero con el tema este del incendio, etcétera, etcétera, pues se ha cortado un mes el tema de corta de pinos, pero sí que el ingeniero de zona ha autorizado que puedan sacar todo lo que ha cortado a las zonas de cortafuegos para poder seguir limpiando los pinos para sacar la madera, porque estiman que con el calor que está haciendo, si se queda hasta octubre sin hacer nada, es un problema para el tema de los animalillos, que por lo que se ve enseguida atacan la madera y no es cuestión. Y él le han autorizado a hacer eso, sacar todo lo que tiene cortado a los cortafuegos
poder astillar, poder limpiar los pinos, ramas y tal y cual, y astillar, y sacar esa madera y llevársela en estos meses hasta octubre, que volverá a poder cortar. Y también a marcar los pinos, que los tenemos la obligación de marcar los pinos que no se tienen que cortar y que los forestales controlan continuamente si se está cumpliendo y esas cosas. En fin, yo creo que ya más o menos comentaros lo que vamos haciendo es esto que os he dicho hasta ahora y nada más. Seguimos intentando pedir todas las subvenciones que vemos que son interesantes y esperemos que efectivamente nos va a ser, porque eso es cuando es concurrencia competitiva, pues nunca sabemos si va a ser posible o no. Bueno, así, la posada, me dejaba la posada. Estamos preparando otra vez la subvención de la posada. En esta ocasión vamos a ser prudentes y vamos a pedir el hacer una primera fase, no todo como la vez anterior, sino una primera fase, que es lo que ya hemos hablado con el grupo de consellería o con la persona de consellería que nos va informando, y será hacer tejados, estabilizar todo el edificio, hacer la fachada y tenemos que poner en funcionamiento para que el convivir no sea propicio. Tenemos que poner en funcionamiento para el pueblo algo de lo que es la rehabilitación. Entonces, el bajo, la zona que están los arcos, sería una sala de exposiciones que se tiene que quedar ya para que los arcos se vean y tal y cual. Y luego del edificio contiguo, de lo que es la casa más bajita, el bajo proponemos que sea para despachos de los servicios sociales, porque aquí abajo ya se han ampliado, ¿no?, los servicios sociales de la mancomunidad, y pues ya el tener esos dos despachos, solo dos despachos disponibles para que la gente de servicios sociales venga y tenga la intimidad que se necesita para atender a los vecinos, pues hemos pensado que sería bueno el tener despachos nuevos en condiciones allí en el edificio nuevo, porque bueno, ayer mismo vino de consellería una persona que se encarga del control de estos equipos y de ver en qué condiciones prestan los servicios, y una de las cosas que nos dijo es que uno de los despachos, y es cierto, hay dos mesas que no se puede prácticamente entrar y que no pueden estar dos técnicos atendiendo a dos personas a la vez, porque la intimidad se pierde, ¿no? Entonces, pues nada, pues vamos a intentar que eso, que el proyecto de allí de la posada, con la puesta en funcionamiento de todo el bajo, de las dos partes, y con esa propuesta, ¿no?, de que sean los servicios sociales los primeros que salgan a despachos nuevos, pues les parezca correcto y nos den otra vez la subvención del convenio. ¿Pero ya ha salido? Estamos trabajando hasta el 25 de abril, hay un plazo para poder pedirlo. Sí. ¿También será esa cantidad? ¿Más o menos? Sí. Ajustamos a que sea casi 500.000. Casi 500.000 lo que pidamos, para que nos concedan el máximo. Sí. Vamos a eso. A trabajar porque así sea, porque el edificio necesita urgente el entrar a rehabilitar. Sí. Volviendo al principio, si ya has terminado, estoy leyendo la de la praxa que está haciendo de Tudela a la Cueva de las Palomas, pero también está el Emerge. Pero tiene que estar el Emerge. Sí, obligatoriamente. Praxa, que digo que tiene que estar una persona del EMG
controlando y ayudando al de la máquina, como personal operador de vigilancia, creo que le llaman, o algo así. ¿Una persona sola? Sí, o sea, normalmente hay una persona sola, lo que pasa es que cuando ya trituran mucha caña, sí que se van todos para amontonar las cañas para luego poder volverlas a triturar bien. Porque no lleva una trituradora, lleva como una especie de martillo que si las cañas no están bien amontonando, las puede triturar. Entonces, un día a la semana normalmente están todos. Bueno, pues preguntas por vuestra parte. ¿No? Yo pasé por la loma y pasé junto a la nueva antena que hay allí. Y me llamó la atención que hay un grupo electrógeno funcionando. Sí. Y la luz pasa al lado. Por arriba. No entiendo, y al mismo tiempo, si esa antena ya está operativa, porque ya he visto que hay arriba aparatos y repetidores, ¿qué pasa con las antenas del castillo? De si se retiran o no se retiran. Sí. Porque hay un requerimiento judicial que lo... Requerimiento de la consejería para retirar, porque está en el BID del castillo. Bueno, vamos a ver. Es una contradicción alucinante de Telefónica, que dejó en manos, como hace con todo, de otras empresas, el hacerles las cosas, ¿no? Y entonces sí que pusieron el grupo electrógeno, pero a la vez solicitaron a Eléctricas, al ayuntamiento, que se le hiciera el suministro a Eléctricas, que se le hiciera el suministro de electricidad, y no tenemos ningún inconveniente, pero no se sabe por qué pusieron el grupo electrógeno y ya no siguieron. No se sabe por qué, entre comillas. Nosotros le dijimos que tenían que poner la línea subterránea, porque necesitan una línea propia. Es lo que Boy me dijo del tema este. Necesitan una línea propia, digamos. Y entonces ellos dicen que no, que quieren llevarla por postes. Se les dijo, bueno, pues utilizar los mínimos, o sea, poner los mínimos postes posibles y utilizar los que hay, desde lo que es el pueblo hasta la loma. Que no, que tenían que ser postes ellos los que consideraban que tenían que poner, y en la línea que tenían que ellos no utilizar los que hay puestos, sino poner los que están. Entonces, pues ahí se quedó la historia y se paró y pusieron el grupo electrógeno. Están gastando, por lo que dice Bori, están gastando mucho más dinero con el grupo electrógeno que si se pusiera de una vez la línea correspondiente, ¿no? Esta misma semana estaba hablando otra vez con Telefónica. Una de las cosas que ha pasado es que se ha jubilado y que teníamos la persona que teníamos de contacto en Telefónica, pero bueno, ella tiene otra y me ha dicho que estaban en ello y que lo sabían muy bien porque habían colocado el grupo de toma. Que lo intentan solucionar, que lo intentan arreglar, bueno, arreglar, que se haga eso, que llegue la electricidad y que utilizan la electricidad y la del grupo. Y lo de quitar las antenas, también tiene Telefónica solicitar quitar la antena suya, que es la grande. Seguimos tramitando el expediente y lo último que se le, bueno, lo dejó Telefónica, lo dejó en manos del ENOR, el quitar la antena, y lo último que le hemos dicho al ENOR, porque así nos lo ha dicho Patrimonio, es un BIC y tiene que ser así, es que tiene que pedir permiso en Patrimonio y utilizar los servicios de un arqueólogo. Entonces se le ha indicado eso a la empresa, y lo que también me ha dicho Borin es que Telefónica, cuando ha oído tiene que hacer usted petición a Patrimonio y tiene que tal, pues que les parecía que si ahí no hay nada, ¿para qué utilizan un acto? Pues es un BIC y Patrimonio es el que manda. Nosotros nos tenemos que atener a la legislación, no hay más. Supongo que sí, que irán a Patrimonio y harán lo que tengan que hacer. Luego también, por ejemplo, la otra antena que habíamos
la del antiguo, la televisión valenciana, el canal, ¿no? Habíamos enviado un escrito y no habían contestado, no habían dicho nada, y ahora ha venido ya un escrito de la, bueno, es un ente autónomo de la Generalitat, que lleva todos estos temas, y nos requerían para el tema de la antena y tal y cual. Y bueno, hablamos con ellos y les dijimos, está muy bien que ustedes pidan esto, pero ustedes saben y se les hemos dicho que tienen que quitar la antena. Pues es que no nos habían dicho nada. Nosotros, la consellería correspondiente no le había dicho a la empresa esta que tenía ese requerimiento de quitar la antena del sitio que está. Entonces, pues vamos a ver, si está operativa, que tampoco lo sabe, tiene que buscarse otro sitio, y lo que Boli me dijo es que deberían utilizar la misma de teléfono. No poner más antenas en ningún sitio. Pues ahí estamos. Y luego la otra, que es la televisión de Madrid, pues es que se envió el escrito y nunca más se supo. No contestaron, no dijeron nada. Pero bueno, seguiremos insistiendo, claro, porque sí que está ahí la orden, ¿no?, de retirada de antenas. ¿Y habrá un consumo de electricidad? Porque todo eso funciona con electricidad. Y no sé, ¿se tiene controlado? Porque si no están operativas, pues aquello consumo cero. Cero. Sí, según Boli no están operativas ninguna de las dos pequeñas. Ya. Y entonces, pues suponemos, por ejemplo, para que se mira, no quiero saber nada. Y bueno, y la de Canal No, que ha pasado ahora a Punt, pues eso, se descolgaron con ese escrito esta semana y vamos a intentar que lo más rápido... ¿Tampoco está operativa? Pues ellos no lo sabían, la verdad. Intentaremos lo más pronto posible, pues que efectivamente no era que le facilitemos documentación de cuando se puso, cuando no, si está cedido el terreno, no está cedido, sino simplemente si no está operativa, como si está operativa, tiene que empezar a hacer las gestiones que sean para quitar la antena. Es lo que os puedo contar de estas peripecias, ¿no?, de los trabajos en los BIC, que se complica mucho con la intervención de patrimonio y pues las empresas también van un poco a ralentí, ¿no? Porque como ya tienen antena nueva, pues la vieja. Pero bueno, estamos encima de ellos para que se hagan todo lo que tengan que hacer y que se quite. Sí. Bien, ¿alguna cosa más? No, pues ahora nos vemos después de las elecciones, ¿no?, en el próximo julio. ¿Ah, bueno? Sí, porque el extraordinario. Sí.